chicos bellos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí su amiga Delfina, iniciando pues un videito nuevo para todas aquellas personas que están llegando a nuestra casita humilde. Gracias, mil gracias para aquellas que recién están llegando. No se olviden de suscribirse. Y nada, pues chicos, se les da la bienvenida a todas aquellas personitas que están llegando por primera vez, que estamos aumentando, esta casita humilde está aumentando. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Mi Vida Milán, en Facebook, Una Peruana en Italia, y en este su canal, chicos. Y nada, pues chicos, acá contarles para decirles que, como habrán visto, ya he hecho todo el recorrido para llegar a mi trabajo. Justamente estamos acá, ya en el parque, donde siempre dentro, para entrar a mi trabajo. Les quería comentar que las cosas acá todavía no se saben aún cómo van a ir. Por ahora nos han dicho que inician las clases hoy día, porque yo trabajo en una escuela para niños especiales, ¿no? No nos han dicho otra cosa más, ¿no? Todo es incierto, aún todo es incierto, y porque la situación verdaderamente es un poco, digamos, delicada, ¿no? En el sentido que antes estaban, ya no se sentía, no se escuchaba nada, que estaban aumentando, que estaban o que estaban disminuyendo. Era ya un poco digamos, calmado las cosas, ¿no? En cambio, ahora se está viendo un poquito que están aumentando. No es, pues, digamos, de lo que eran 20, ahora son 40, 60, 80, ¿no? De todas maneras, chicos, están estudiando cómo poder seguir adelante, ¿no? En el sentido que deben tomar medidas, ¿no? Debemos tomar medidas en todas las organizaciones, en todo, digamos, en todos los centros, como por decir, en donde yo trabajo, ¿no? Por ahora estamos así, estamos iniciando, estamos entrando, y aparte que no vienen todos los chicos, no vienen todos los alumnos, no vienen, están viniendo, digamos, de poco en poco, por decir, un grupo un día, el otro grupo un otro día, el siguiente día, y así sucesivamente. Y las clases en las clases de mi hija, ¿no? En la escuela de mi hija también igualito le han dicho que van a ir 3 días a la semana, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, por decir, una semana. La semana siguiente irán los otros días, como se dice, martes, jueves y sábado, ¿no? Así están iniciando, y en otras escuelas se están haciendo diversamente. Por ahora, como les decía, nosotros estamos así, un grupo viene lunes, el otro grupo viene martes, y así sucesivamente, para no poder ser en tantas personas, pues, chicos. Y esta es la situación acá. Aún a mi hija le han dicho, acá en Italia inicia las clases a septiembre, el 15 de septiembre, más que nada todos ya regresan, ¿no? Pero por ahora le han dicho así a mi hija, por ahora sí estamos iniciando. Vamos a ver, hasta ahora no es nada seguro, ¿no? No es nada seguro, pero vamos a ver cómo va a seguir la situación, chicos. No se sabe. Estamos abriendo y más adelante se empeoran, no sé qué va a pasar. De repente todos hablan, ¿no? Ya tienen miedo que vamos a seguir encerrados, el lockdown y todo eso. Pues, pero veamos, chicos, cómo va a ir. Nada, pues, chicos, tengo que entrar al trabajo porque ya es hora de timbrar. Y gracias, aunque te... Chicos, he llegado acá a mi trabajo adentro, y mi amiga de la Filipina, ¿no? Rosheni se llama, me ha dado unos frutos que son, no sé, dicen que en Perú hay, chicos, no sé, ustedes díganme si hay en Perú. ¿Cómo se llama? Me dice que se llama rangután. ¿En el mío país o en el tu país se llama rangután? ¿Ah, sí? De repente, yo no lo sé, no he visto. Son unos frutos así, chicos. Miren, ahorita les hago ver. Miren, chicos,
estos frutos. Ella dice que en mi país hay, yo no sé, dice que ha visto en Facebook, ha visto no sé qué cosa. Se llama, yo así he visto unos frutos, no sé si no es fruto, es el achote, ¿no? En la selva. Pero ella dice que en su país de ella hay, ¿no? Rosheni. En tu país, che, questo sí, frutto, ¿no? Guarda, dice que en su país hay este fruto. Yo voy a probar por primera vez. Vamos. Es rico, ha dicho que es rico, chicos. Me está recomendando ella. Si muero, es ella la culpable. ella ha llegado, esto han llegado de las Filipinas, de su país, ha llegado y me ha traído, ella siempre me trae tantas cositas de su país, ¿no? Y voy a probar ahora, chicos, les voy a hacer ver y les voy a decir qué tal está. Me tengo que cambiar, tengo que iniciar a trabajar yo también. Chicos, yo cuando llego al trabajo, ¿no? Lo que hago... En cuanto llego, es preparar el café para mí y para Rosheni, que ya la conocen ustedes, mi amiga filipina. Preparo pues el cafecito para que nos despierte, porque estamos un poco, salimos de casa un poco asonadas, un poco con sueño, que no hemos dormido bien seguro, y para que nos despierte, nos dé energías, nuestro cafecito, chicos, en nuestra cafeterita ya viejita que tenemos de tantos años. Estoy haciendo es difícil con una mano, chicos, por eso estoy haciendo acá todo lo que están viendo. Ahorita voy a cerrarlo, esto es nuestro cafecito. Ok, a esperar que salga nuestro cafecito para tomarnos con ella. Estaban riquísimos, chicos, riquísimo. Y miren su pepita como es. La semillita, la pepa que viene dentro, ¿no? Es así. Nada, pues chicos, entonces decirles que este dulce estaba riquísimo, chicos. Ella siempre me trae así, cualquier cosita me trae cuando le traen de su país. Siempre me trae cualquier cosa, chicos, me trae hasta lo que ha preparado, sus cositas de allá de la Filipina, ¿no? Lo que ella prepara a casa, ¿no? Sus comidas de ellas. Me trae un poco acá y acá pues cuando yo llego preparo el café, como ustedes ya han visto, tomamos juntas. Degustamos el poquito que me trae, o a veces yo también le traigo algunas cositas que hago, que preparo a casa, y así sucesivamente hasta que pues llegan mis colegas, los demás, ¿no? Y nada, pues chicos, me voy a ir a trabajar porque ya están llegando mis demás colegas y aunque los chiquitos. Chicos, ahora las nuevas medidas es que yo tengo que medir la temperatura a todos, acá con la relación de todos los colegas. Tengo que esperar a que lleguen para poder hacerles aunque la desinfectar los zapatos, las manos y todo eso, ¿no? Esperamos. Ahora con las nuevas medidas es así. Niente, chao. Chicos, está lloviendo, el tiempo está cambiando. No sé cómo ya... Estamos por entrar a otoño. Miren, el tiempo está cambiando, chicos. Miren, está horrible. Chicos, como ven, estoy sacando todas las hierbas feas. No, estoy deshierbando, se dice, creo. Nada, estoy limpiando un poquito, para que pues se vea un poquito mejor estéticamente, ¿no? Porque así, con toda la mala hierba y todo esto, se ve horrible, ¿no? Entonces, estoy tratando de limpiar, miren. Como les dije, estoy aprovechando este tiempito que no hay el sol,
¿no? Que es, está nublado hoy día, miren, está nublado. Está nublado, por eso estoy aprovechando, porque si está el sol, no, chicos, no, no, me quemo. Ya tengo este problema, como les decía, tengo las pigmentaciones al rostro. Entonces, pues, trato de cuidarme, ¿no? En cambio, ahora estoy aprovechando porque no hay el sol. Está nublado todo y estoy limpiando un poquito. Bien, chicos, ya he terminado de limpiar un poquito mi jardín. Nuestro jardín, digamos, del centro. He sacado toda esta hierba, ¿no? Son mis herramientas que he utilizado. Y pues miren, chicos, he tratado de limpiarlos un poquito de lo que estaban todo horrible, lleno de hierbas, de toda esta cosa, ¿no? Miren que he limpiado un poquito, así se ve un poquito mejor estéticamente también. Miren, he sacado todas las hojas de las brutas feas. He limpiado todo. Miren, chicos, afuera de mi trabajo. Miren, chicos, estoy yendo a botar la basura. Sigo botando la basura. Cuando me he conocido con mi esposo, he ido a... Ustedes ya saben que botando la basura he conocido a mi esposo. Y nada, pues miren, este es un parque bien bonito porque hay para los niños, para todos, ¿no? Ahorita de allá hay una escuela, o de esa parte de allá hay una escuela, solo que aún no empieza las clases, inicia las clases yo creo el 14 de septiembre. Y nada, pues chicos, voy a botar acá la basura. No sé si esto se bota acá o allá, voy a ir a ver. Eco. Para aclarar, no es mi trabajo hacer jardinería, no es mi trabajo ir a botar la basura, aunque si lo fuera, lo hago tranquilamente, ¿no? Solo para aclarar un poquito, porque no vayan a decir, ese es tu trabajo. No es mi trabajo, pero lo hago porque me gusta hacerlo. Pero chicos, voy a ver qué cosas acá, así para poder botar las cosas, porque acá se bota, ya saben ustedes que acá hacen la racolta, se dice, ¿no? Que la diferenciada, tenemos que diferenciar vidrios, latas y todo eso, ¿no? Entonces, pues les decía que lo hago porque me gusta, ¿no? Porque del centro viene quien hace, pues como habrán visto, ya está cortado el césped. Vienen a hacer jardín, ¿no? Así como a mí me gusta tanto las plantas, me gusta tanto hacer estas cosas. Entonces, pues las hago, yo la hago. Y ellos contentos, la directora contenta porque sabe que me gustan las plantas y me deja ese espacio. Y uno, pues si uno quiere para hacerlo mejor, digamos, para hacerlo un poquito más bello, para mejorar las cosas, digamos, pues puedes hacerlo tranquilamente, ¿no? Que bien venga. Entonces, pues yo, porque a mí me gusta, yo lo hago. Y como les dije, aprovechando que no están los chicos, están solamente un grupo. Y solamente un grupo y tenemos más tiempo. Y aprovechando el tiempo, chicos, miren el tiempo cómo está. Está todo nublado, ¿no? Todo nublado. Y entonces, pues, aprovechado este tiempo para poder hacerlo. Nada, pues, chicos, voy a volver a entrar a mi centro. Miren, chicos, acá en el jardín que... han cortado el césped, ¿no? Ayer o antes de ayer. Miren estas palomitas que se han venido, ¿no? No sé qué cosas están comiendo, no lo sé. De repente las semillitas o algo, ¿no? Del césped, que no sé, chicos, miren. Miren cuántas palomitas. Son tantas palomitas que ni se van, ¿eh? Yo he salido ahí a dar agua un poco a mi palta, ¿no? A mi aguacate, que está aquí. Y miren las palomitas acá. Y nosotros estamos allá, todos reunidos. Y pues estas palomitas que están viniéndose a comer, qué sé yo, ¿no? Miren, tanto, parecen gallinas. Parecen un poco de gallinas.
Miren, chicos, acá están los otros chicos, están saliendo. Estamos aprovechando que está un tiempo así para poder estar un poquito afuera, porque cuando está el sol quema demasiado, mucha calor, entonces pues estamos acá afuera en el jardín. Que esto de acá es otro centro, igual como nosotros, y acá esto es otro centro. Se fueron. Chicos, ya terminó mi día de trabajo. Como ustedes habrán visto, uno que no hay nadie acá ya. Son las 2 de la tarde y ya no hay nadie por acá. Y nada, pues chicos, visto que no hay nadie, me voy a sacar. Porque si no, como ustedes habrán visto, hay poco trabajo porque están viniendo pocos chicos. Un grupo al día están viniendo, ¿no? Entonces, pues sabemos poco trabajo y aprovecho el tiempo un poquito libre que tenemos para poder hacer con lo que ustedes ya han visto. Como les digo, también no es parte de mi trabajo, pero yo lo hago porque me gusta tener mis plantitas, me gusta, y no solo a mí, también les gusta a mis otros colegas que me ayudan, me dan una mano, ¿no? Y nada, pues esto es bonito de mi trabajo, ¿no? También tenemos actividades de jardín con los chicos, actividades de cocina, por eso tenemos cocina, tenemos todo, así que tenemos tantísimas actividades para poder hacer con los chicos. Y nada, pues chicos, como ya han visto, estamos así, están viendo que los próximos días, digamos, o las próximas semanas, ¿no? Están estudiando bien si van a regresar todos juntos o si quizás regresa pues otro grupo más adelante, ¿no? Así andar adelante como estamos haciendo ahora por grupos. No se ha dicho aún nada, estamos por ver, están estudiando como ya les dije. Y nada, pues chicos, esto es un día de trabajo ahora, ¿no? En mi centro de trabajo. Nada, pues chicos, esperando que les haya gustado este videito. Gracias por acompañarme un día de trabajo. Y nada, les invito siempre a suscribirse a aquellos nuevos que recién están llegando a esta casita humilde. Y les invito pues a pasar a nuestras redes sociales, a Instagram, Mi Vida Milán, en Facebook, Una Peruana en Italia. Y como siempre, agradeciéndoles a todos. Y si te ha gustado, dale el dedito para arriba. Y nada, pues chicos, me despido con todos ustedes, mandándole tantísimos besos, como ustedes ya saben, y tantísimas energías positivas. Nada. Thank you.